Buenas tardes, queridas familias nicaragüenses. Esta tarde recibimos la Antorcha Centroamericana de la Libertad, que el pasado 10 de septiembre fue recibida de manos de autoridades y pueblo hondureño, y que ahora recorre el azul y blanco de nuestra patria, bendita y siempre libre. En estos momentos ingresa la Antorcha Centroamericana de la Libertad, portada por Gabriel Antonio Alvarado Dávila, atleta destacado, campeón nacional, centroamericano y panamericano en la disciplina de marcha atlética. Le acompañan con la bandera de Nicaragua, Diana Zaret Mendoza Mejía, estudiante excelencia académica, cursa décimo grado en el Colegio Bautista de Managua, es campeona juvenil nacional y centroamericana en la disciplina de karate do. Con la bandera de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Andrés Ismael Cano Flores, campeón nacional centroamericano en karate categoría 70 kilogramos, seleccionado para representar a Nicaragua en los octavos Juegos CODICADER 2023. Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de las y los nicaragüenses, hago entrega de la Antorcha Centroamericana que ha recorrido en territorio nacional en manos de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria, Ejército Nacional y Policía Nacional. Juventud nicaragüense, muchachos, muchachas, llenos de amor, llenos de alegría, estudiantes, estudiantes de estas tierras benditas, de los que están iniciando las primeras letras, hasta los que ya están culminando sus estudios de secundaria. Y también aquí están presentes
los estudiantes que están en las carreras superiores, donde luego se incorporarán ustedes, jóvenes estudiantes de secundaria, como un derecho, un deber para con el pueblo nicaragüense, adquirir más conocimiento en el campo que ustedes decidan. Salud, educación, comunicación, construcción, ingeniería. Todas las carreras están disponibles para la juventud nicaragüense. Todas. Medicina, salud. Y están disponibles, así como la educación secundaria, no se paga por la educación. La educación es una obligación del Estado garantizársela, igual que la salud. Y esta antorcha que la recibió la juventud, la recibieron ustedes en la zona del territorio fronterizo con Honduras, ahí en las manos. Y quien entregó la antorcha con jóvenes hondureños, la trajo una querida compañera, la vicepresidenta de Honduras, Doris Gutiérrez, que la conocimos desde hace muchos años, allí en la lucha, y ella dando la batalla por su pueblo y por nuestro pueblo también, y dando la batalla como la dio Morazán, por la unidad centroamericana. Esta es una fecha emblemática para todo Centroamérica, porque para estos días, hace 167 años, ya se están dando los combates contra los invasores yanquis, encabezados por William Walker, y donde en Nicaragua, uniendo esfuerzos también con otros pueblos centroamericanos, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, estando todos convencidos que si el yanqui se apoderaba de Nicaragua, donde ya para estos días, hace 167 años, el yanqui ya era presidente de Nicaragua, William Walker, imagínense, presidente de Nicaragua, acompañado del embajador yanqui. Y si eso pasaba, sabían los otros pueblos centroamericanos que luego se apoderaría de todo Centroamérica y se haría presidente de Centroamérica. Y lo primero que haría en todos esos pueblos hermanos es lo que ya había hecho en Nicaragua. Su primer decreto fue establecer la esclavitud como buen imperialista. Y para estos días ya se estaba combatiendo, ya se estaban dando lucha en diferentes puntos de nuestro país. Ya están combatiendo también hermanos centroamericanos. Y fue una unidad antiimperialista, antiexpansionista, la que se dio en este momento. Y se logró finalmente derrotar al invasor yanqui.
pasando por esa fecha histórica que ya viene, que es la batalla de San Jacinto. La batalla de San Jacinto moralizó a los luchadores centroamericanos, porque entonces vieron que era posible derrotar al Yankee, aún con las piedras, como lo hizo nuestro hermano, nuestro héroe, Andrés Castro. Ahora va a continuar su recorrido la Antorcha de la Libertad y se dirige ya buscando hacia la zona de Peña Blanca, Costa Rica. Costa Rica que tuvo un papel muy importante en esa batalla. Y que tuvo un héroe también, que murió en esa batalla. Y que tenía, Costa Rica tenía, fíjense, aun cuando dicen que en Costa Rica no hay ejército, no le llaman ejército, pero sí tiene una fuerza militar para defender al país, para situaciones como esas, para combatir el narcotráfico. Costa Rica fue el primer país que en momentos que se produce la invasión de los Yankees, tenía el ejército mejor preparado de Centroamérica. Y habían logrado con Inglaterra desarrollar una relación donde los ingleses pues les dieron experiencia, les dieron capacidades y era el ejército más organizado, mejor organizado de Centroamérica. Aquí en Nicaragua, más bien los nicaragüenses están enfrentados, liberales contra conservadores. Eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar. Por eso, luchando por la paz y defendiendo la paz, garantizamos a través de la educación, porque se necesita paz para que las familias puedan mandar con tranquilidad a los muchachos a la escuela. Con más educación, con más conocimiento, con más cultura, con más deporte, entonces no volverán a haber enfrentamientos entre hermanos nicaragüenses y reinará la paz para siempre. ¡Que viva la juventud nicaragüense! ¡Que vivan los estudiantes! Nos preparamos para la salida de la Antorcha Centroamericana de la Libertad, que será entregada por el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, a jóvenes de excelencia académica de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Recibe la antorcha Perla Naomi Peña Rostrán, estudiante excelencia académica, cursa décimo grado en el Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena. Le acompaña con la bandera de Nicaragua Eliezer Francisco Suazo Díaz, estudiante excelencia académica, cursa noveno grado en el Instituto Nacional Elvi Díaz Romero. Con la bandera de la Federación de Estudiantes de Secundaria, Adriana Natalia Gómez Ñurinda, estudiante excelencia académica, cursa noveno grado en Colegio Cristiano Tabernáculo Agua Viva. Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de las y los nicaragüenses, recibo la Antorcha Centroamericana de la Libertad para que continúe su recorrido por el territorio nacional en manos de atletas del Movimiento Deportivo Alexis Argüello y de la Federación de Estudiantes de Secundaria y será entregada el día de mañana a las autoridades educativas de la República de Costa Rica. Muy bien. Felicidades, porque estos son jóvenes destacados, ¿no es así? Son de los mejores estudiantes, ¿verdad? Los que van siempre en esta orgullosa
este orgulloso y heroico recorrido, porque estamos con esta antorcha, estamos recorriendo nuestro territorio con los héroes que defendieron Nicaragua hace 167 años. Y es la juventud adquiriendo el compromiso de seguir defendiendo a Nicaragua. Y felicitamos a este muchacho. ¿Cómo te llamas? Eliezer Suazo. ¿De qué colegio? Instituto Elvidia Romero. Elvidia. ¿Y ella? Adriana Natalia Gómez Ñorinda, Colegio Cristiano Tabernáculo Aguaviva. Bueno, felicidades y adelante, muchachos. Siempre adelante. Thank you.